Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? Aquí estamos con la segunda parte de Witcher 3. Habíamos pasado por los tutoriales todo eso. Ahora estamos en la segunda parte, recordando que estoy utilizando una tarjeta XFX, la 390 de 8 GB. Estoy utilizando un monitor 4K, un Samsung, y tengo los gráficos del juego al tope. Y ahí vamos. Little she devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. They must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha. I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait. Hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. I'm too old for this shit. Okay, monstruos al ataque. Dice la vida en el continente y en la isla de Sklai, como diablo, no sé cómo diablo se diga, es horrible, brutal y breve. La guerra asola la tierra y aquellos que consiguen salvarse viven en un miedo constante a los contables monstruos que acechan fuera de cada ciudad y aldea. Ok, vamos allá. Primero tengo que... Ok, toma. Vamos a aturdirlo a este.
Hey, el juego sí que ha cambiado, madre mía. El juego está mucho, mucho mejor que la primera vez que yo lo jugué. Necesito un poquito más de experiencia. Ok, vamos a darle para allá. Toma, toma, toma tu fuetazo por perro. Ok. Puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permiten realizar ataques especiales que precisan y consumen puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina menguarán poco a poco cuando no estén en combate, o sea que se van desgastando. Yo, exacto. Ok. Dice caballo llamar. Aunque okay, caballo llamar para hacer que tu caballo venga hasta ti, pulsa dos veces. Ok. Vamos a coger esto. Tenemos un antídoto de veneno. Vamos a ver qué más dejaron los otros. Este no tiene nada, dice espada. No hay más nada. Y en el sentido del brujo. Diablo, ¿por qué esas cosas son sentido del brujo? Oh, son pase poción y vaina así seguro. Bueno, yo me voy a llevar todo porque el juego yo en verdad lo compré hace tanto tiempo y nunca lo jugué. Pero ya ahora sí vamos a prestarle un poquito más de atención para sacarle el máximo provecho al jueguito. No hay más nada que tenga sentido del brujo. Oh, espérate, aquí hay unas cosas. Que tenemos esto, que está aquí. Esto. Más flores. Más flores. Estos son como pociones. ¿Y esto qué es? Ya no hay más nada. Oh, man. Si sigo buscando nunca voy a terminar. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos subiendo mi caballito y dice caballos. Dice a caballos. Los brujos casi siempre andan por los caminos en busca de un contrato. Deben recorrer valles extensos, subir puertos de montañas y atravesar canales, con que senagales. What the fuck? Ok. Tengo botella y tengo pan. Vámonos, señor. Pulsa mientras te mueves para pasar a medio golpe. Ok. Dale un poquito, más rápido. Arre, caballo. Usa dos veces. Coño, pero corre con cojones tu caballo. Dice que el nivel del caballo se gasta también. Para guardar la espada. Oh, men, hasta salta. Espérate. Bájate ese caballo, ok. ¿Por qué esta vieja está gritando?
Oh, se le quemó su casa. Está rabioso el chico. Mi amor. Toma. ¿Y para qué metes todo esto por aquí? Toma. Y la señora sigue llorando. Y nadie quiere saber dónde. Ok. Pero yo oigo unos sonidos por aquí abajo. Hacen esto, pendejo, por aquí abajo. Una peleadita como que estaría bien. Vamos, vamos allá, vamos allá. Show me what you got. Oye, ¿tú todavía también estás ahí? No, este. Más cerebro, ¿y qué le pasó a este tipo? ¿Qué sentido del brujo? Aquí tenemos dos cositas. Una espada, esto y esto. Y en el otro tenemos botas, perla de polvo, piedra, diagrama, espada de... Ok. Bueno, tengo un montón de vaina. Y por aquí dice que puedo coger esto. Y aquí tenemos algo más. ¿Qué diablo es eso? Bueno, vamos a darnos una curadita. A ver mi inventario que tenemos. Aquí encontramos... ¿Qué tengo equipado? Una nueva espada. Ok. Dice libro y documento. Elige la pestaña del libro. Okay, ¿qué diferencia hay de estas dos espadas? Okay, espada. Puedo usar tu espada. No sabía que podía usar tu espada. Ok. ¿Y esto qué dice? De que piedra única de cadáver menor, piedra única, coloca en un hueco vacío de una espada para mejorar su característica. Hemorragia. Vamos a ponerle eso. Dice. Ya se la puse la primera espada. Y esta bota dice esta me dan 4 más comparado con esta, no me da nada. Vamos a ponerle aquella. Ok, muy bien. Vamos
ahí a los archivos. Dice a carta de Jennifer: querido amigo, disculpa por no preguntarte cómo te encuentras o cómo has estado durante estos últimos años. El tiempo escasea. Tengo noticia importante, debemos vernos y pronto. Ve a Sanquero, cerca de Usima y fuera del. Pues al caballo, aunque acuerdo con ilusión en la reunión. No podrá quedarme mucho tiempo con ilusión o sin ella. Tu querida amiga Jennifer. Ok. Muy bien. Aquí que tenemos, dice. Esto sirve para fabricar equipos y objetivos. Sirve para fabricar equipos y objetivos. Dice hueso de monstruo, reliquia, extracto venenoso, ojo de monstruo, sangre de monstruo. ¿Cuáles son las bendita poción? Ok, se supone que deben de ser las pociones. Dice sangre. No, no, nada. Entonces vamos a comer pan. Dice pan, objetivo, regeneración. Ok, esto para regenerar. Torcha, vamos a equiparla. Bueno, esto es botella de agua. La botella de agua, el caballo que tengo, una silla de caballo. Esto es la montura del caballo, si no me equivoco. Estos son los que él lleva, como digamos, como en la cartera o un bulto. Esto es el equipamiento que tiene encima. Estas dos, bueno, ok. Vamos afuera entonces. Ok, entonces para yo curarme, ¿dónde tengo que dar? Ok, regeneración. Ahí se va regenerando. Ahí está comiendo pan y comiendo más pan, pero no me lo voy a gastar todo. Ok, pero tengo que conocer más el juego. Ahora hay que tratar de subir. Mierda, qué cool. Y vamos a la acción. Ahí, despacito. Gracias por no ayudarme también. Hay más monstruos del lado de abajo que estaría bien para una práctica. Y voy abajo, espero que no me maten. No hay más. Coño, pero me van a hacer mierda a mí esta gente. Te guardan la papaya. Mierda, mira. Ahora la puedo cambiar con las dos espadas. Esta está bonita. Oh, mira qué bien. Entonces sácate la otra. Entonces sácate la otra que está más heavy. Ok, está nice.
Coño, sí, tendría que conocer más el juego. Pero está cool. Vamos acercando aquí. Cogemos esto. Lengua y esta mierda. A ver, algo me van a servir toda. Y tengo que seguir buscando. ¿Aquí hay algo? Botella de agua, perfecto. Ahí hay otra vaina más. Botella de agua. Aquí tiene que haber botella, no, piel de oso. Aquí por aquí tiene que haber algo más. Hay dos cajas dentro. Está esta. Mineral de hierro. Y la otra es carbón. No hay más nada, no hay más nada. Que vamos a tratar ahora de subir. Aquí hay. ¿Dónde están mis caballitos? Ok, aquí está. Súbete. Súbete en el caballo. Súbete en el caballo. Oye, pero no tan rápido, tigre. Dale más lento. Dice, poco después. Ay, madre mía, se lo está comiendo esa vaina. Comiéndose un pobre caballo. Vete, coño, váyanse, que no me lo vayan a matar a ustedes. Se está sangrando ahí. No creo que se vuelva. Mejor se lleva su caballo. Coño, pero está botando sangre con cojones. Mucha suerte. Your horse died quickly. The griffins like to toy with their prey. Eat it alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Hay que ser honesto. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of running strong. Back to the trail. Like I said, it leads to the main road and ends there. Monk, you seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White.
sole one around gets its share of travelers, perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, use a good rye. Nice, you know, straight from the cellar. Let's go. Ok, vamos a dejarlo aquí en el minuto 25. Y vamos a continuar el camino. Trataré de... Yo sé que se alarga un poco la historia y el juego, y, pero como no tengo mucha experiencia, necesito agarrarla. Porque desde cero que voy, pero nada. Vamos a intentar hacerlo más rápido. Bueno, ha sido todo un placer, mi gente. Continuamos en el tercer capítulo de nuestra serie de Witcher 3.